controlo todo el barrio, mamá huevo, ¿tú me entiendes? Yo controlo todo este barrio. ¿Qué estás haciendo? Una pancartita. ¿Para qué? Para que se enteren de lo que estamos haciendo aquí dentro y se dejen de tocarnos las pelotas, los policías, porque queremos hacer algo para el barrio y para que lo disfrute la gente del barrio. Y entonces vamos a poner aquí una serie de reivindicaciones básicas. ¿Cuáles son? Pues frente al interés empresarial, el interés colectivo, trabajo, salud, vivienda y no sé cuál es la última, pero más o menos. Necesitamos otra merienda este jueves. Porque me acuerdo cuando fuimos ahí. ¿Tú eres la vecina, no me digas? ¿Eres la vecina, claro? ¿A dónde? ¿Aquí enfrente? Aquí enfrente. Después de varios años. Son cientos los motivos, levantemos ilusiones. Hoy algo está cambiando, ¿qué coño está pasando? Tira en línea recta, con la moral bien alta. Que ladren, sí, les va a hacer mucha falta. La gente tiene miedo a estar en sus casas. Si buscas en la calle, verás que bien lo pasas. ¿Para qué? Dan patadas en las puertas. ¿Para qué? Si las tenemos abiertas. ¿Para qué? Mienten hasta en las ofertas. La chispa de la vida no son gilipuertas. No solo hay una historia, no me salen las cuentas. Hoy le echaremos luz para no ir a tiendas. No dividen los colores, dividen nuestras rentas. Activos, brokers, ventas, ventas, sí. Hace escasamente una hora ha venido la policía y ha precintado el local con excusas contradictorias. Han dicho que el local había estado precintado en el 2001, sin embargo nosotros tenemos pruebas de que ha habido movimiento después de esa fecha. Entonces nos han invitado numerosas veces a salir y ahora estamos aquí dentro, nos hemos negado a salir voluntariamente, y entonces pues han dicho que van a precintar el edificio y que ahora ya no puede ni entrar ni salir nadie sin romper el precinto y cometer el delito de romper el precinto, digamos. Entonces estamos ahora mismo encerrados dentro porque nos han encerrado, están haciendo guardia la policía municipal, y entonces ha venido algunos vecinos a preguntar qué es lo que ha pasado, porque habíamos convocado una merienda vecinal justo a las 7, que es ahora mismo las 7, y en estos momentos supuestamente tendríamos que estar haciendo una merienda vecinal con los vecinos, para lo cual habíamos repartido 3.000 panfletos y habíamos pegado carteles. Una situación política muy curiosa, y es que cuando hemos ido a acercarnos a los vecinos a empezar a sentar bases para construir tejido social en el barrio del municipio de Latina, entonces la policía ha venido y nos ha precintado el local. Eso significa que vamos por el buen camino.